Muy buenas noches, amigos que se enganchan a través de Terapia Deportiva. Iniciamos un nuevo programa más hoy, miércoles 15 de julio. Y bueno, vamos a hay bastantes noticias, ¿sabes?, para compartir a esta hora de la noche. Hay un comunicado de parte del Club Universitario de Deportes donde dicen lo siguiente, ¿no? El club de la opinión pública que mediante resolución 21-2020 notificada el día de hoy, el Indecopi ha confirmado que son válidos los acuerdos tomados en la Junta de Acreedores del 14 de febrero de 2020, entre los que destacan la remoción de solución y desarrollo empresarial de SAC como administrador concursal del club desde el 14 de febrero del 2022. La validez del nombramiento del señor Carlos Alberto Moreno Grandes como administrador concursal del 14 de febrero del 2020. La remoción desde el 14 de febrero del 2020 en toda la plana gerencial nombrada por Solución y Desarrollo Empresarial SAC. Ahí está la nota. Y también, como se puede apreciar, con lo resuelto por Indecopi, no existe pretexto alguno que justifique seguir sosteniendo la imposibilidad de entregar las sedes y el acervo documentario del club. En tal sentido, decimos al representante de Solución y Desarrollo Empresarial SAC, la entrega inmediata de los bienes y acervo documentario del club para que no siga generándole mayores perjuicios a la institución. Lima, 15 de julio del 2020. Así que tienen que darle todo, tienen que entregar este Monumental, Campomar, la gente de Solución y Desarrollo. Estamos con los compañeros, con Sano Centurión, que ayer me estaba tildando de salado, salitre. Estaba viendo el programa de la repetición, así que sí, está bien, Centurión. ¿Qué tal, Sandro y Michael Vázquez? ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo vamos? Buenas noches. No. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver, usted comienza a dar un comunicado a la nación. Pero ya habló, señor, y luego me acusa de que le he dicho una verdad. Quiere que sea frente a usted salitre, pues, señor. Y hoy, como usted presente, vamos a contar la anécdota que quedó pendiente de ayer. Buenas noches. No solo entregar Monumental y Lolo, sino, ¿no?, evidentemente, entregar las llaves de todos estos establecimientos, sino también los documentos, la clave de sol, ¿ah? la platita también que tiene, ¿ah?, porque ya definitivamente la actual administración, que es la del señor Moreno, que tampoco no estamos, al menos, ¿ah?, no estamos de acuerdo, las dos son igualitas, pero ya Indecopi, algo que pedíamos, pronúnciate, Indecopi, ¿no? Más allá que en agosto se va a realizar la junta de acreedores y ya están trabajando para que el MINSA apruebe estos lugares de entrenamiento, ¿no? O sea, Campomar y evidentemente el Monumental, porque ya Alianza, y eso lo va a hablar el señor Michael, Alianza al parecer va a jugar en su estadio. Y digo al parecer porque sí, esto ha llegado a un acuerdo, no hay nada, acá se cambia entre gallos y medianoche la cosa, pero en un primer momento se dijo, los equipos no van a tener localía, y ahora resulta que el estadio de Matute, lo van a habilitar. Y Alianza ya firmó la declaración jurada, Michael. Ahí está, mira, ahí está. ¿Qué tal, Michael? Buenas noches. ¿Qué tal, Alexandro? A todos los amigos de Terapia Deportiva, muy buenas noches. Y me parece bien que Centurión haya tocado también ese tema, porque, hermano, los arreglos por debajo de la mesa, como se dice, han hecho efectivos, ¿no? ¿Cómo es, no? No querían firmar la declaración jurada. Entiendo yo, no es que quiera ser mal pensado, ¿no? Pero acá el fútbol peruano, hermano, ocurre cada cosa, y con Sandro lo conversábamos, hace 2 días que salió eso, ¿no, Sandro? Antes de ayer, ¿te acuerdas que lo conversé contigo? Y no es que seamos mal pensados, pero desgraciadamente en el fútbol peruano se maneja de esa manera, y me hace pensar a mí de que Alianza ha dicho, hermano, yo te firmo tu declaración jurada, pero a mí dame la posibilidad de jugar algunos partidos en mi estadio, en Matute. ¿Qué opinas? Dime algo. Y ahora, qué casualidad que han aprobado para que Matute sea una de las sedes del reinicio del torneo de apertura. No es que sea un adelantado ni nada, pero con Sandro le decíamos, no hay que ser mal pensados, pero mamita, ¿no?
¡Qué casualidades de la vida! Firmó la declaración jurada, Matute está habilitada, y vamos a esperar simplemente en agosto, pero si se desarrollan partidos de Alianza jugando de local en Matute, todo hace indicar, pues, de que todo estaba planeado, ¿no? Todo estaba planificado, ¿no? Te firmo tu declaración jurada, pero me dejas la posibilidad de jugar algunos partidos en mi estadio. Pero bueno, ya lo sabremos en agosto, ahora, pero no es que sea mal pensado, Juan, pero Dios mío. Ahora en Alianza, a ver, le están echando prácticamente la culpa a la prensa, las especulaciones de la prensa. ¿A la prensa por qué? Porque en una declaración, el señor Marulanda dijo que las especulaciones no le hacen bien al club, y evidentemente se refirió a las informaciones que damos los periodistas, ¿no? Por ejemplo, la de este chico Herrera, ¿no? El argentino. El argentino Herrera. Ya. O sea, nosotros tenemos la culpa que ellos hablen con el representante, Y no con el dueño del pase, no con el dueño de su pase, que es el club. ¿Ah? Claro. No con el dueño del circo. Entonces, mientras que ellos hablan con el representante, el cual es San Lorenzo, hablaba con el club Riesta, ellos dicen se les cayó. Así que culpa de la prensa, nosotros estamos para informar, señor. ¿Ah? Claro. Ahora, lo de Salas, después de 15 días, 14 días después que sale la noticia en Chile, recién sacan el comunicado. O sea, ocultaron información. Lo dijimos en su momento. Ahora este Rubio, ¿llega o no llega, señor Michael? Bueno, ha dicho Marulanda ha dicho que sí. A ver, lo de... Alex. La otra semana ha dicho Marulanda. Alex, y lo de Patricio Rubio... Los señores están patinando, que esto... No, es que... No, Sandro. Quiero darle la información fuera de bromas. Lo de Patricio... Fuera de bromas, Sandro... Lo de Patricio Rubio, hoy pasó exámenes médicos en Chile, Patricio Rubio, están a la espera del resultado, ya pasó exámenes médicos, me imagino mañana van a dar los resultados, y en base a ello están para la firma, y ya la próxima semana está llegando en un vuelo humanitario, ¿no? Hoy hubo un vuelo humanitario de Santiago, había muchos colegas que preguntaban, de repente hoy día llega de sorpresa, ya han estado merodeando el grupo 8, pero no ha sido así. Lo más seguro es que llegue la próxima semana. Van a esperar este resultado médico que mañana sale porque hoy le hicieron las pruebas médicas en Chile. Dependiendo de esto, y ya podré estar acto la próxima semana para llegar al país. Patricio Rubio. Ahora, el tema... Sandro. Nos escriben y nos dicen, pues la gente está atenta. Sí, pero en Alianza nunca dijeron que Herrera llegaba al equipo. Y es correcto. La prensa hizo su trabajo y eso es correcto, pero el trato ya estaba. Entonces, los periodistas no solo estamos esperando comunicación oficial, también tenemos que buscar, indagar, investigar. Es lo lógico. Y después cuando ya sale hay muchos que esperan lo oficial. Está bien. Hay otros que vamos buscando, vamos viendo. O sea, Alianza en ningún momento dijo que Herrera era a sus jugadores, eso es obvio, lo dijo la prensa, porque busca, porque indaga. Pero a ver que Alianza diga por qué se le cayó. Claro. Eso no lo van a decir, pero, por qué se le cayó esa avenida. No lo van a decir, pues. Pero nosotros ya sabemos por qué se cayó, pues, Sandro. Claro, por ejemplo, el tema este de Universitario de Deportes y el tema del estadio de Matute, que como dicen ahí ha sido una situación ahí de alguna manera conversada, ¿no? Te firmo y tú me das el ok para el estadio. El Monumental, si no se hubiera dado esa situación de que están ahí viviendo prácticamente estos señores Solución y Desarrollo y no lo han mantenido, hubiera sido también una posibilidad, ¿no? Para que se juegue ahí los partidos de la Liga 1, porque en estos momentos el estadio está horrible, pues la cancha parece en malas condiciones, definitivamente, ¿no? O sea, ahí también la U podía haber jugado, o sea, se hubiera podido jugar partidos en ese escenario, ¿no? En el Monumental, ¿no? Me imagino, ¿no? Si no se hubiera dado esta situación de señores que no han querido dar la llave del estadio, ¿no? ¿O me equivoco, Centurión? Bueno, lo que pasa es que ahora al entregar las llaves y entregar el... se van a poner, pues primero la gente de la U, cuando digo la gente de la U es de la administración de Moreno, que ya Indecopia ha dicho,
señores, no, ustedes son los administradores, ellos se van a tener que coordinar con el MINSA, de hecho ya lo deben estar haciendo, para los protocolos de entrenamiento, como digo, ¿no? En Campomar y en el Monumental. Entonces, el Monumental también van a tener que... Pero que también, ¿cómo estarán las condiciones también? ¿Cómo estará el Monumental? Claro, entonces... Pero si el Monumental lo arregla, yo no veo por qué la Federación le diga no se va a poder jugar, si ya le dio Alianza. Pero eso tampoco no es que lo vas a arreglar hoy día y ya mañana está bonito, pues. No, eso tiene tiempo, obvio. Y acá tienen que oficializarlo, ¿no? Pero por eso va a pasar un tiempo. El detalle es el siguiente, que en la U no pueden ingresar a ese estadio. En Alianza, entran, ingresan al estadio. ¿Me entiendes? Entonces pueden arreglarlo. El detalle es que en la U, totalmente cerrado. O sea, para la nueva administración y para el equipo es increíble, ¿ah? ¿Eh? No recuerdo, salvo desde la época de la selección peruana, cuando no existía la Videna, que tenías que entrenar en la playa o entrenar en el campo de Marte, o tenías que hablar con el jefe de prensa porque entrenaban en la cancha de cristal o bien en el circo, o sea, diferentes lugares. No recuerdo otro equipo que tenga sus instalaciones y no haya entrenado, ¿eh? O sea, es de Ripley, tú lo dices en el extranjero y se ríen, pues no, ¿cómo tú vas a tener un no, obvio, pues, es una situación que... Es una burla. Obvio. Es como que el señor Bernal o Sandro Centurión tengan casa propia y tengan que vivir en un lugar alquilado, ¿no? Y claro, tú digas, pero hermano, ¿para qué pagas mensualmente un alquiler si tienes casa propia? O al menos que tengas alquilada tu casa. Claro. Y que digas, ya, bueno es otra cosa. Grande, te doy una... Claro, ya me voy a otro lado. Pero estos señores, su casa la tienen ahí, dos casas, y tienen que alquilar otra. Imagínate, es algo ilógico. O sea, la verdad que no lo he visto en ningún país. Es terrible. En ningún país del mundo. Eso nunca lo vas a ver. No me acuerdo, de repente. Por eso digo, a ver, atención, los brutales. No hay una situación así, Sandro. Debe haber en algún lugar. No puede entrenar, pues, si tenga que alquilar en otro lugar, pues. Y todavía un club quebrado. Porque es un club quebrado. O sea, al menos si fuera un club que tiene dinero, ya bueno, ya hay dinero, ya hay problemas económicos, pero ya sacas tu caja chica, ¿no? Pero es un club quebrado, es un club que está sí ya más que moribundo, ¿no? Un estado de deportes económicamente. Y tienes que todavía sacar dinero para alquilar un campo que tampoco es barato. Este Árabe Palestino le debe haber costado obvio, su Universitario de Deportes, un club que está bien cuidado, que tiene todas las facilidades, la cuestión de infraestructura, ¿no? Y tienen que irse a entrenar a otro lugar. Y todavía el señor los de Solución y Desarrollo dice que sí le van a dar la llave, que le han dicho que le iban a dar la llave, pero los de Moreno no querían. Han querido gastarlo. Si hace dos meses el señor Leguía que declaró y dijo, por esto de la pandemia no podemos entregarle la llave porque estamos imposibilitados de salir de nuestras casas, hay que cuidar la salud. Hace dos meses y medio lo dijo, atrás. Y ahora salen que el señor Moreno no quiere la llave, pues, mano, ese cuento, no sé quién le cree, ¿no? Ni un retrasado mental puede creer un cuento así, pues, hermano. Pero es que ya lo hemos adelantado. Ahí está cuando digo que hay vampiros que llegan al fútbol. Hay vampiros, Dráculas, ¿ah? Llegan con todo. Ya no sé si son vampiros, yo les pondría ¿cómo se llama esta película que ayer me recomendaste? Los zombies. Pues estos son zombies, combinados con vampiros, porque entran entre gallos y medianoche y ahí, ¡juá! ¡Traj! Le están haciendo daño. ¿Y usted cree que ya se acabó los problemas con Universitario? No, eso va a seguir. Va a seguir todo el año. Todo el año va a seguir. Claro. Y eso de rebote, aunque mi abuelo decía, de rebote no vale, pero de rebote eso influye en el equipo.
¿ah? Un Universitario que tiene mejor plantilla que el año pasado, considero, que hizo contrataciones interesantes, comenzando por el técnico A1, Don Goyo, Goyito, ¿ah? Que prácticamente lo trataron mal. Hay alguien que mira de arriba, todo se paga en esta vida. Entonces, no, Sandro, pero no digas, prácticamente, lo trataron mal, hermano, no prácticamente, lo trataron mal. Sacaron un técnico a uno que en poco tiempo había encontrado y una identidad de fútbol, la U iba bien. No es que prácticamente, lo trataron mal, pues, por incapacidad de esos señores, por tener a su amigo. Ahí está su amigo, ahora está de técnico, pues. Sí. Mi amigo, ¿cuál es? Señor, por favor, eso no le voy a permitir, ¿ah? ¡No! Su amigo, no, del señor Moreno, que es comiso, hermano. Ahí está su amigo del señor Moreno, que es Ángel Comiso, hermano, es su amigo, por tenerlo a su amigo, y obviamente termina pisoteando un técnico a uno que en poco tiempo, al margen de ganarse el cariño, había conseguido puntos importantes en la U y había levantado el juego a comparación del año pasado. A mí Comiso, en el terreno de juego, ahí, nada más, con todo respeto. Yo sé como persona. Señor Vallejo, con un plantel que tenía, era la mayor, la mejor plantilla del fútbol peruano, se fue a la baja, se lo llevó a la baja. Con el Vallejo. Hace 5 años, ¿no? No, y con Universitario, le jugó mal, prácticamente lo traicionó. O sea, un técnico que lleva a la baja a un club, vuelve con una... Se fue de la U. ¿Ustedes recuerdan cuando de la U se fue? Claro, lo dejó cuando se fue a México. Pero bueno. Lo dejó tirando cintura, como se dice. Obvio, pues, se fue. Cuando se fue al Morelia. Y ahora este señor... Morelia. Sí. Ahora quiere la U, que la U es algo especial, que los jóvenes le traen muchos recuerdos, la gente que él ha sacado. Entonces ya dice que es un crema más. El hombre es 100% merengue. Entonces, es un cuento eso, pues es un cuento, ¿no? Es el hombre viene por los dólares, pues acá en el Perú se paga bien y el señor pues viene a asegurarla. Ya que estamos hablando de la U y de Alianza, bueno, así están las cosas en Universitario, Alex, ¿no? Con esto de que tienen que devolver todo a la brevedad o entregar los documentos. Yo no me imagino esa junta. Esperemos que sea así, y esperemos que sea así rápido. Que ahora dice que la llave se la han perdido. Que no, pues, haya. Pues, ¿cómo se han perdido? Entonces que rompan la chapa, nomás, ¿qué van a hacer? Romper la chapa y listo, hermano, y te metes. A la muerte. ¿Cómo que la llave se me ha perdido? La llave se me ha perdido. ¿Por qué ha dicho eso? Se han hecho recontra largo. Pero, señor, ¿verdad? Si la llave se pierde, eso no es problema, que la llave se ha perdido. Señor, se ha duplicado, se rompe la chapa. Estamos en pandemia, señor. Porque la llave se ha perdido, no vamos a poder entrar. Ellos dicen, estamos en... No, hay cerrajeros. O sea, buscan mil excusas. Señora, la va a inventar en la cuarentena, no hay cerrajero. Mire este señor lo que dice. Michael, por favor, o sea, por la cuarentena. Señor Bernal, me hace recordar a una ex que hace tiempo me dijo, se me ha perdido tu teléfono, por eso no te escribí. Ella, pues hermano, ese cuento es chino, pues señor. Pero ese cuento es chino, pues. El señor Bernal sabe abrir chapas. No. Yo recuerdo. ¿Te acuerdas en Brasil? Que quería que le iban a su llave, se le había perdido de su. Tenía su cofrecito. Sí. Un personaje creía que iban a, con esa llavecita, íbamos a ir a su casa, entre comillas, a meternos y sacarle sus cosas de valor. ¿Qué iba a encontrar ahí? Sandro, yo recuerdo otra anécdota, otro de los que sabe destapar no romper chapas, pero abrir puertas cuando la llave se te pierde, es el señor Centurión, ¿ah? El año pasado en el canal, recuerda que la puerta del baño se trabó, no encontraban la llave,
Y el señor con una cuchara especialista, no sé lo que hizo, hermano, pero abrió el baño. Ese también es espectacular. No, ¿eh? Señor, esa no es casualidad. Esa no es casualidad. Todo lo que te... Todo lo que te enseña cuando eres, todo lo que te enseña cuando eres corresponsal de guerra, señor. No estaba Carlos Torres aprenda para que lo destrabe, no ha venido Carlos, no ha podido hoy día. Va a ingresar, pero... va a ingresar dentro de un rato, Carlitos, o sea, no hay problema, va a ingresar. Perdón. Señor, yo soy, he llevado el curso de corresponsal de guerra. ¿Qué me va a destrabar? Señor, Carlos es soldado. Al Perú. Ah, bueno. El señor Carlos de la Torre ha sido perro. Ya lo sabemos, Señor, ¿qué pasa? Utilice otros términos, pues, hermano. ¿Cómo va a decir ha sido perro? Utilice otros términos, mejor. Yo no he servido. Ya sé que en ese término te dicen perro y eso, pero no lo diga así, pues no sé que la gente malinterpreta todo. No. Ha sido perro, dice. Me vine a destrabar, me vine a decir, el señor te va a destrabar. Yo llevo el curso. Así como usted es coach, y ya lo voy a alcanzar. Así como usted es coach. No. Michael, me han dicho que ya el señor le han hecho la invitación para la asociación de COAS. Muy bien, ¿ah? Yo he estudiado esa carrera, soy periodista de estudios, pero es una cuestión de aprender. Yo no le estoy discutiendo eso. Usted es Cobas. ¿Usted es Cobas o no es Cobas? Y usted ha trabajado. Ya está bien. En algún momento la he hecho ahí unas cositas. Pero no. Así es. Me he desesperado por ser. Claro. Los niños lo volvían locos. De la dirección técnica hace muchos años. A todos los niños que llevaban su fiambre, les pedía una manzana, una naranja y ahí está. Así como usted ha llevado el curso de coach, no coach, creo que coach, ya bueno. El corresponsal de guerra. Entonces usted se está burlando de mí. Usted se está burlando que Carlos venga. Carlos ha servido a la patria con honor. Pues servir a la patria con honor. Él sabe, tiene la experiencia. Así le decía. Pero el señor Michael se define con una, yo no sé si le tiene algo en contra de los cachacos, el señor Michael. ¿Por qué? Pero usted cómo va a decir, pero tampoco se le dice cachaco, se le dice soldado del ejército. Soldado, cachaco, dice este señor, Dios mío. Hable bien, pues, hermano. Ya, señor, ya me va a destrabar. Bueno, claro. ¿Cómo va a decir esos términos? Soldado, señor, ¿qué pasa? Ahí está, mire ese señor. No tenía ni balas ese rifle. No tenía balas, es verdad. Mire, señor, ni balas tenía cuando enseñabas a los niños, le pedías manzana y mandarina, él come manzana. No tenía ni balas, estaba asustado, seguro temblando. Ni balas, Dios mío. Bueno, a mí me contó el señor Lucho Polín que cuando llevaron ese curso, seleccionaron algunos y dijeron, ya, algunos van a ir al BRAI, a Ayacucho, y el señor Centurión se hizo el enfermo, dice, Dios mío, arrugó. Señor, ha estado en todos lados. Hemos estado en el BRAI. Pero usted ha ido al BRAI un día, un evento, pues, señor, no, la mata, pues, ahí asustadito en el helicóptero. Y cuando vio los plátanos, cuando vio la manzana, las mandarinas, se emocionó el señor.
Pero bueno, ya Pablito, puedes quitarlo, no hay ningún problema. Mira, ahí está. Vale, bien, ¿eh? La federación va a permitir que se jueguen va a permitir que estén 5 jugadores extranjeros en cancha. Pregunto, sí. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? En época de eliminatoria, restringe jugadores del medio local, más allá que Gareca ya tiene su equipo, ayer lo discutíamos, o sus jugadores que va a convocar del medio extranjero. ¿Ah? ¿Es bueno 5 extranjeros o malo para el señor Michael? Para mí no es ni bueno ni malo, me da igual, me da igual, hermano, me da igual. O sea, porque mira, hay equipos como Alianza Universidad que no tienen 5 extranjeros, hay cuadros como Melgar que tampoco no tienen 5 extranjeros, en su gran mayoría creo que los equipos peruanos no tienen 5 extranjeros, ¿ah? Creo que son pocos, me parece que es Alianza, Universitario, Cristal tampoco no llega a 5 extranjeros, ¿ah? O sí, Cristal llega, sí llega, ¿no? Me parece, ¿no? Así, sí, con Marchán que llegó el venezolano, Yacuabamba sí tiene... De Acuabamba llega 5 extranjeros porque está la chancha del 5 también, bueno. Pero no. No, ni entrena. ¿Cómo va a llegar a 5 extranjeros? Señor. No tiene. Pero señor, tiene 5 extranjeros. En todo caso, llámelo al presidente. Al TRC de Centroamérica. Claro, pero en todo caso, llámelo al presidente. Llámelo al presidente y usted le explica. Se identifica, sí. Identifica y le pregunta, ¿no, señor? Me está preguntando, tiene 5 extranjeros. Yo quiero. Michael, antes de seguir con el programa, acá me escribe Carlos y nos dice, me autoriza a decir a todos los amigos seguidores que nos escriban al 975-345-794 y se pueden ganar su vale para A la Gloria, para un pedido así bravísimo, una hamburguesa gigante de A la Gloria. Se pueden llevar su hamburguesa gigante ahí con su retuteco, ahí sus papas, toda la cuestión que es riquísimo. Así que ya saben, ¿ah? Escríbanos, ahí está el vale de A la Gloria, ahí está Pablito, muy bien, Pablito, atento a la jugada. Nos pueden escribir ahí está. Al 975-345-794, 975-345-794, solamente como mensaje, su nombre completo y de dónde nos llaman. No, no timbren porque no se contesta. Timbrada no se contesta. Sí, sí. Por gusto. No, es que piensan que es acreedor y después no, mejor no. Así que por gusto, sí. Solamente WhatsApp nomás. 975-345-794. A 975-345-794. Nos escriben nombre completo, de dónde se comunican. Y al final vamos a ver quién es el ganador de su vale. Unos riquísimos Alex. Sándwiches A la Gloria. Michael. Así es, Alexandro, antes de continuar con más información, porque vamos a hablar también de Sebastián Latorre, que ha fichado hasta final de temporada por Vallejo, hablar un poquito de Rubio, hablar del inicio del Mundial, porque ya han dado las fechas, y nos ha sorprendido, porque creo que va a ser la primera vez que un Mundial empiece en noviembre y acabe en diciembre. Vamos con una fotito que Pablo Peña tiene para que la gente vea, porque hay algunos que son bien sapos y con camarita en mano. Señor Ale Bernal, mira, ¿quiere ver la foto o no? A ver. Con camarita en mano, pero se alocan por unas buenas, pero bien concentrados estaban, ¿ah? ¡Mire! ¡Con camarita en mano! ¡Dios mío! Ahí está. Ahí está. Sacando fotos. Estaba con su chalequito negro el señor. Tremenda foto del señor Centurión. Muy bien. Está en todo. Nicolás Arriola, el señor. Linda previa, salía con la mujer. No, mi respeto, una previa buenísima. Buenísima. Por eso el señor Bernal también siempre quería estar ahí también. Por eso Bernal siempre. Vamos a los comentarios. Eso lo hacíamos en la Videna. Y siempre lo hacíamos en la Videna. Yo llegaba en el bus, pero ahí no sale en la foto, pero él, todo Nicolás Arriola. Caminando todo Nicolás Arriola por allá. Vamos con comentarios. Vamos con comentarios de la gente para hablar un poquito de cómo va a ser el inicio del Mundial, porque ya han lanzado las fechas.
Hoy empató la Juve, hablar un poquito del fútbol internacional. Se ha quedado 7 puntos el Atalanta, que está segundo. Todavía quedan fechas en Italia, está de suspenso el Calcio. Así que vamos con comentarios. Alberto Galindo, señor Centujé, estoy esperando su descargo de la competencia desleal por parte de los 4 equipos sin contrato con la TV, que viven de la Federación Peruana de Fútbol, del impresentable de Lozano. Hable, diga algo, dice. Está esperando su descargo, ¿ah? Alberto Galindo, que le mandamos un saludo. Freddy Gámez eso, ¿eh? Hoy ha dicho Freddy Gámez. Sí. Sí, ha sido claro. Está pagando desde enero a estos 4 clubes una indemnización. Así es, así. De ahí vamos a tocar ese temita. Bueno, Manuel Pizarro, gracias por vernos. Riquito Polito Panqueque de Losito, adelante la porca, dice. Saludos para Manuel Pizarro, muchas gracias. Es otro de los que siempre nos acompaña en horas de la noche aquí en Terapia Deportiva. A ver, más mensajes, Pablo Peña. ¡Ay, mamita! El CR7 dice, más estafa para Zulca JP, que siempre nos ve también. Gracias, amigo Zulca JP, por seguirnos, por acompañarnos. Jack Ville es otro de los que también nos acompaña siempre. Centujé, usted llamó a los que juegan con cocos, dice. Ya pues, señor Centurión. Eso dijo el señor Valencia, ¿no? Dijo que jugaban con cocos los de... Me acuerdo, en un amistoso de la selección peruana con El Salvador. Peluchín se fue a la gloria, dice. No, pues, fue Conillín, que eres abusivo. Bloquean, Conillín, no se queje, no se queje. Conillín, no, saludos para Conillín. Para Yussi Bazán, señor Bernal, usted que sabe todo de Chollywood y es uno de los chacales de Magali, dice, ¿Ivana regresa con Beto o se va con la calavera coqueta? Dice, están haciendo la pregunta, señor Bernal, Están haciendo la pregunta. Yussi Bazán, muchas gracias, Yussi Bazán. Andrés Tixe, que también siempre nos ve. Frases del señor Centurión. Perú va a ganar medalla. Yandesa juega la Copa Libertadores con Alianza Lima. Farfán, flamante refuerzo del Milan. Holanda gana la Eurocopa cada rato. Jesús de Nazaret. Agarrando su frase. Ahí hago una Andrés aclaración, Tixe, perdón. Muchas gracias. Rapidito, ahí hago una aclaración. Holanda ganó solo una Eurocopa, tres veces finales, por si acaso. Eso fue lo que dije. Y si lo dije, entonces rectifico, porque ganó está bien. Iván S.A., saludos para Iván S.A., que también siempre nos acompaña. A Clavito se le bajó la presión después de que se cacheteó. Verdad, ayer Carlos se cacheteó, Pero es que el señor Centurión lo hace renegar, pues, hermano. El señor Centurión hace renegar y se cacheteó el vídeo. Pero es que el señor me habló que Gareca, que para los partidos, después me habló que probar y bueno, en fin, ya no vamos a repetir. Ese es periódico de ayer. A ver, otro comentario. Saludo para Ricardo Bevara Tacoma, que piensa que estoy tomando punto G. No, señor, un juguito, vamos a tapar la marca, un juguito hoy día, un juguito estamos tomando, simplemente, claro, un juguito tranquilo. No bebemos, no ingerimos bebidas alcohólicas durante la semana. Carlitos Melgarejo, tío Daura, Marulanda se molestó porque hay un coleguita que vende humo como Quevedo en la noche blanqueazul. Saludos, Carlitos Melgarejo, siempre me lo va a recordar. Saludos. En época de pero, circo, Sandro, de julio, la gente se da cuenta. La gente está llamando por el Valle de la Gloria. Sigan comunicándose, mandando mensajes ahí al 975. Señores, ¿está llamando o tiene que escribir? Está escribiendo, pues. A ver, no me escucha, estoy escribiendo, estoy diciendo. Señor, claro. Tiene que llamar, Sandro, tiene que escribir. No, escribir. Acá me hacen una buena pregunta a mí, Antonio Carlos, a señor Tess, ¿No FX o la Wagon? Bueno, la verdad los dos, me encantan, y las veces que han venido a Perú, todas las veces que han venido yo los he ido a ver, esas dos bandas me encantan, la verdad. Saludos para Antonio, para Ricardo Guevara Tacoma, dice, indagaron lo de Rubio en alianza como Farfán en el Milan. No, lo de Rubio ya está, hay que decirle a la gente, hoy pasó exámenes médicos, y mañana, dependiendo de ese resultado, lo más seguro es que salga positivo porque no tiene lesiones ni nada, va a estampar la firma. Es más, hoy en el equipo del Everton ya le están buscando reemplazo y han conseguido un nombre. Gabriel Vargas va a ser el reemplazante de Patricio Rubio en el Everton. Gabriel Vargas. El Pato Rubio. Así es, que va a llegar al equipo victoriano. Dice, comente, señor Bernal, estoy llamando, conteste. Marco Gamarra dice... Saludos para Marquito Gamarra, siempre nos escribe, siempre nos vea. Denis Villanueva, Dabur es representante de Deise Araujo, dice, por eso está con la camarita, y saludos para Denis Villanueva Crespina. Ya está la foto de, ¿te acuerdas? En el 2011 también estuviste con el señor Valencia, estuvieron en un parque de Mendoza, esa foto se hizo también viral, ese video se hizo viral, ¿te acuerdas? Con Irina Grandes.
Irina, ahí está, en este YouTube. Ahí está, Irina Grande y Day. Claro, hacíamos buena, buena pregunta. Pero espero que el señor Pablo, ¿no? Porque a mí me han dicho este. Pablo, ese video, Pablo. ¿Ah? Pablo está en este, ese video está en su YouTube, no en su canal. No, es que en cualquier momento, un saludo para Nizun Cauti. Ya va a salir la foto ya. Nizun Cauti. Oh, bueno. Lo dejo ahí. Qué ah, fotito, vaya. Qué fotito. A ver, Ricardo Gallegos. Ricardo Gallegos, señor Tech, ¿Deise Araujo o Paloma de la Guaracha? La verdad que la única que conozco es a Deise Araujo, no, pero a Paloma de la Guaracha no la conozco, ¿eh? Así que no puedo dar opiniones de quién es mejor. Pero si son peruanas, hermano, las dos, pues no, hay que deleitarnos con lo nuestro. Además, la mujer peruana es hermosísima, así que sí, acá apoyamos a los peruanos. Y después sí. El resto. Primero los así nuestros es. Y después el resto. Celú Jairo. Saquen la foto de Bernal con Paloma y la Guaracha. ¡Vamos a hablar a Carlitos! ¿Qué tal, Carlitos? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un saludo para Sandro, para todos los, para Alex también, para todos los, este, los abonados. Y acá un mensaje me dice que acá el único que saca la guaracha cuando, cuando estamos reunidos es el señor Centurión, porque se lo llevan de la oreja. Sí, se lo llevan. Sí, 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 es verdad. Así. No, afirmativo. Mierda. Afirmativo. Mierda. No haga polémica donde no hay. No haga así polémica. Es, está bien que quieran hacer polémica. O sea, pero que se, o sea, nos queremos colgar de tu fama. Nos queremos colgar de tu fama. No, pues. Cuidado. No. Estás agarrando tarde al que se lo lleva. Cuidado. Y no me y no llegas. La comida se enfría. Cuidado. No. Estamos hablando. Estamos hablando de fuera, de fuera de acá del trabajo, señor, no confunda. Fuera del trabajo. Claro. No, no confunda, señor, no confunda. El público se da cuenta, señor. Le encanta salir bien librado, señor, ¿no? Le encanta salir. No, también librado. me presto. Ahora, en este sentido, Carlos de la Torre, este, hoy el presidente, del, sigue siendo presidente del COXOL, ¿no? ¿Verdad? Claro, el señor claro. Sí, es su club, pues, hermano, es su club. Es el dueño. Claro. Ya está bien. A lo que quiero llegar es, como sea, quiere dos ascensos a la primera. Y no solo él, a varios clubes de segunda. Todos, en su mayoría, quieren dos ascensos. Los 10 clubes de segunda claro, quieren dos ascensos. Pero lo que pasa es que importante. Si no hay Copa Perú, ellos quieren que esos ascensos se los den a él, ¿no? A, bueno, a la Liga 2. Claro, están jalando agua para su molino, pues, pero evidentemente. No, obvio, pues. Un torneo de 9 fechas, yo no creo que un torneo de 9 fechas se dé para 2 ascensos, pues no seas malo. Claro, pues. Tampoco no sea abusivo. Porque hay mucho premio, pues no sea 9 fechas y 2 ascensos, no, pues, no, no corre, como se dice. Carlos, no sería muy, no sería viable. Sí, pues, ¿no? Yo, mira, por eso estoy cada vez más convencido, si te van a dar 9 fechas para la Liga 2, estoy más convencido de que va a haber Copa Perú. Así como claro, nos lo dijo el señor Duarte no, Plata. No, y claro, si lo, y aparte de eso, Carlos, muy convencido lo dicen este presidente de la segunda, Arturo Sánchez, que no va a haber Copa Perú, falta medio año todavía, o sea, este, igual como ya se ha logrado lo de la Liga 1 y lo de la Liga 2 que va en camino, la Copa Perú también, ojo, con 32 equipos, como adelantábamos en algún momento, porque no se va a poder estar de las distritales y todo eso, pero ya también están me parece que están presionando el señor Arturo Sánchez, presidente de la segunda, y el señor este y el señor Freddy Ames, con esa declaración en la que dicen no va a haber Copa Perú, no, tajantemente dicen no va a haber Copa Perú, y se están adelantando, ¿ah? ¿Eh? Y claro, evidentemente y, todo va para el molino, ¿no? Este, ¿Y qué dirá declaraciones del presidente, ¿ah? Carlos. ¿Y qué dirá la gente de Copa Perú? Que también tienen buena fuerza de votos en la federación, ¿no? Sí. Este, va a haber una lucha de poderes ahí, ¿no? O sea, ya, está bien. Lo de la Liga 2, les quieren quitar el cupo. Están afirmando que no hay Copa Perú. Entonces, ¿cómo se van a sentir los de la Copa Perú? Ahí también va a haber otro inconveniente. No, ojo que Lozano es de Copa Perú, ¿no? Porque Lozano ha sido en su momento presidente de la Federación de la
de Lambayeque, ¿no? Del comité de fútbol de Lambayeque, que ha sido presidente. Claro. Tiene es por eso. Sangre Copa Perú. Es por eso que el fútbol está como está, Alex, porque los dirigentes actuales de la federación, toditos, encabezados por Lozano, son del fútbol amateur. O sea, son amateurs. Claro. ¿Ya? Nunca pisaron, ninguno es de segunda división ni de primera. No hay dirigentes en la federación que manejen el fútbol peruano en estos momentos de primera, de profesionales. No hay. Toditos son de amateur. Y es por eso que están manejando la federación como lo están manejando, de manera amateur. Es que eso es así. Lamentablemente, la primera profesional, la segunda profesional, se está manejando mal. Y evidentemente, si la primera y la segunda están mal, la Copa Perú también la están desarrollando de mala manera. Ahora, a mí, desafortunada la declaración de, para mí, del presidente, que los he escuchado en algunos medios, y del señor Freddy Ámeza. Bueno, pero Freddy Ámeza, ahora cuando dijo esa palabra, ¿cómo dijo No. Maricones. Maricones. Sí. Claro. Maricones. Señor. Pero, señor. No te sorprenda, pues. El señor Freddy Ámez disolvió su equipo, ¿no? Lo mandó. Suspensión perfecta, Y desde enero, desde febrero, desde marzo. Lo dejó sin papa al caldo, sin comer. Cuatro meses. Lo dejó sin comer. Mira el dirigente, los deja sin suspensión perfecta. Y luego ahora, como ve que ya la cosa está encaminada, dice, no, ahora regresamos todos. Y pelea. Quiere dos ascensos. Tiene la gran cevichería de la Victoria, esa que ya se mudó, donde iba Bernal todos los días. Tiene la gran la gran con. Este señor que pega por Nicolás Arriola todos los días. No, perdón. Ya va a salir la foto con Isun Cauti. Ya va a salir la foto con Isun Cauti y la gente va a saber la verdad del come galleta, el come. Sin fundamento. Este señor tiene, deja sin comer a su gente. Es el fútbol peruano. Claro, se da cuenta que está fácil la cosa porque el señor tiene dinero. Mira, hace un buen plantel. Hace un buen plantel, no hay otra Yo creo que en Copa Perú hay gente que tiene más plata que Ames, ¿ah? Hay clubes como el Credicop, clubes millonarios. De los 10 clubes de segunda, yo creo que el que tiene más solvencia en estos momentos es el Consol, me parece. Por los demás se la buscan. Señor, mira, lo que está diciendo. Mira, y la vez pasada usted me recriminó eso, me lo tiró en cara. O sea, Consol tiene más plata y manda su pensión perfecta. Pero por eso. Pero eso no tiene nada que ver que no tenga plata, pues, Sandro. Ahí se equivocó el señor, no tiene nada que ver, claro. ¿Sabe qué pasa con el señor Freddy Ámeza? Que quiere protagonismo. Y está siempre Pero él es así, pues, hermano. Ya lo conocemos, es así. ¿Qué te sorprende? Se están boceando varios candidatos para la federación, ¿ah? Están anunciando varios candidatos para la federación, Ames, Arturo Sánchez, Richard Acuña. Hay otro más, el de la Alianza Universidad, puede ser, ¿cómo se apellida? Ustedes saben, yo no me acuerdo bien. Ustedes tienen buena memoria, compañeros. Bellido es Forcele. Bellido es de Ayacucho. Y ellos están viendo la posibilidad, pero ojo, pestaña y ceja, compañeros, según las normas, ya no es que Carlos de la Torre va a postular a la federación y nada más, ya no es todista, no, ahora tienes que tener... Postular a la alcaldía de San Juan del Lurigancho, señor, no la federación, claro, ya siga, claro, siga. Pero tienes que tener la cuota, la cuota de mujer. Tienes que tener eso, o sea, tienes que tener una mujer dentro de tu plancha. Ahora ya es una plancha. O sea, quieras o no quieras. El de la Liga 2 tiene que tener un dirigente de primera división. Tiene que tener gente, una femenino. Tiene que tener
De los otros deportes, como futsal, representantes, ¿no? Representantes. De todos. Así es. Correcto. O sea, ya tienes que hacer tienes que armar una plancha, ya no es como antes, ¿no? Que yo, conocía mi lista con fútbol amateur y punto, no me importaba el resto, ¿no? Ahora no. Ahora tienes que tener representantes de todos. Pero Carlos, mira los que estás nombrando, ¿ah? Freddy Ames. ¿Ah? Todo junto. Nah. El otro. Pero ojo, Acuña. Freddy Ames, Sandro, pero Richard. Lo de Freddy Ames. Richard Acuña. Perú, el equipo salió de Copa Perú. Sí. Claro, pero a Freddy Ames cuando fue a la Federación en su momento. Arturo Sánchez. Don Arturo Sánchez va a la de Copa Perú. El otro de Alianza Universidad me parece que es Corsino, si no me equivoco. Exacto. Corsino, Fernando Corsino. Fernando Corsino es. Perú. ¿Ya? Sí. Llegaron de Copa Perú. Está bien, pues, entonces, ya están en la profesional. Les avala. Claro, pero hay que decir de dónde salieron, de la Copa Perú. O sea, les avala porque están en la profesional. Pero hay un detalle. Sandro, no todos los que están en la Copa Perú son malos, no todos. No, por eso estoy diciendo. Hay buenos equipos, hay gente que invierte mucho su dinero. O sea, no todo lo de la Copa Perú es malo. Qué bueno que lo digas, claro, por eso yo soy un defensor de la Copa Perú a ultranza y no me parece lo que se viene hablando y lo que se viene diciendo porque la gente no conoce. Ahora, ¿estás de acuerdo entonces que nombren Liga 3? Porque eso sí sería la profesionalización ya de la Copa Perú. No, que se siga llamando Copa Perú, Mira, no, pero cambiaría de nombre, pues, ¿no? Ya sería Liga 3. Claro, ya no sería, sería Liga 3. Claro, sería Liga 3. Que mira, la esencia de la Copa Perú, al menos, viene desde los barrios, ¿no? Del equipo de barrio que se inscribe en la distrital, la tercera, segunda, primera, y así va avanzando. Evidentemente que hay grupos de barrios que no tienen el poder económico, como dice Carlos, algunos empresarios de algunas provincias, y se quedan en octavo, o mejor dicho, no llegan a la distrital llegan, hasta la distrital llegan, pero ahí a la provincial, departamental ya no llegan porque ya están los poderosos, los que han ya clasificado, quedado, los que meten más billetes, que es lo que tú quieras. Pero entonces, cambiarlo a Liga 3 ya implica otra, que si siga llamando Copa Perú, pero que se hagan algunas regulaciones, nada más. Como por ejemplo, el 70% de jugadores de Copa Perú que llegan a la finalísima son de Lima, hermano. Son de Lima. ¿Ah? Cuando tú quieres ver 24... ¿El 70% de qué? ¿De jugadores? 70% de jugadores, claro, de esos equipos. Así es, Lima. Es la realidad, claro. Hasta más, ¿eh? ¿Ah? Hasta más, digo. Ya, hasta yo más. Estoy siendo generoso, 70%. Sí. Pero si tú pones, por ejemplo, una Copa Perú en la cual tienen que haber jugadores de la zona, ¿no? Ponle porcentaje, ponle lo que tú quieres para que todos tengan opción, jugadores de Cristal, de la U, de la Alianza, que no tienen opción en el primer equipo, se van a la Copa Perú para mostrarse, ¿no? Pero hay otros que van, que ya no les interesa el fútbol peruano, y porque ahí, no, en la Copa Perú les pagan fuertes cantidades, no tienen CTS, Lo que le pasó a Jack Durán, lo que le ha pasado a Jack Durán, ya Durán ya, ha perdido. Ahí está. Cuando Copa Perú, él estaba tranquilo, se paseaba, pero le pagaban con cabeza de res. Le pagaban con todo. Pero Ale, disculpa, pero ¿tú crees que él ha perdido? ¿Él ha perdido? No. Él ha sido decisión de él. Él ha sido decisión de él. O sea, si tú quieres seguir en el fango, sigue en el fango, hermano. Nadie dice que tú te metas al fango. Está bien. Es un problema de él, o sea. Porque es un jugador que si hubiera salido antes, con las condiciones que tiene... ¿Cómo que no ha salido antes? Ha salido en Alianza Lima hace tiempo. Cuando tenía 17 años, nada más. Se hubiera profesionalizado, pues. O sea, hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo me pongo así, me voy a cuidar, trabajo bien, 100%... Pero es que era... Está bien, Ale, pero ya Durán era un tipo que le gustaba la noche, pues, hermano, y paraba de juerga en juerga, pues, ¿no? Es un descuido de él, ¿no? En Copa Perú no hay la exigencia del profesional, pues. No hay la exigencia. Claro, porque ahí no entrenas toda la semana, pues, hermano. No entrenas todas las... Puedes entrenar 2 días y listo. Llegas a jugar y listo. Por eso digo, empieza desde el equipo de tu barrio, que estás para jugar el fin de semana. Mira, cuando vas hay algunos equipos, juegas Copa Perú el domingo, el lunes te vienes a tu casa. Y eso es el lunes o el martes, está bien, porque...
tomas toda la noche, y el día lunes descansas, el día martes estás volviendo a Lima. Estás volviendo a Lima, como dices tú, no vienes con tu res, con tu saco de papa, con tu saco de... con todo, ¿no? El jueves o viernes recién estás viajando para jugar el fin de semana. La mismo, claro. Mira, la finalísima, 50 equipos, ¿correcto? 50 equipos. Siempre quedan 50. Ahí van bajando. Que llegan hasta 16 equipos, ¿no? 16 equipos. Si tú me dices que hay, vamos a poner 25 equipos ya, no 50, 25 equipos de los diferentes departamentos, no incluido Callao, ¿no? Que salgan dos jugadores por equipo, ¿los hay o no? Sí, de la zona los hay, para evaluarlo. Los hay, hermano. Pero si vas a tener un Jack Durán, con todo respeto, un Jack Durán que no quiso seguir en la profesional en Alianza y pasó en Copa Perú. Pero no critiques tanto a Jack Durán, Sandro, porque tú es. No critico a Jack Durán. Jack Durán vaya a la selección. Claro, no, Sandro. Perdón. No critico a Jack Durán, por eso. Bernal está poniendo mira a Jack Durán. Por ejemplo, el hijo de Galorzo, Martín Galorzo Ayuso. El hijo de Galorzo, otro nombre. Ha quedado jugando muchos años de Copa Perú, ¿no? Hijo de Galorzo, el hijo de Basalar. Yago Portugal también, este chico Yago de Alianza. Yago Portugal. Jugando ahí. Entonces, también en el Rabia de Chimbote, se quedó jugando por Copa Perú. Mira. Bueno, ya 25, se quedaron ahí ya, o sea, prácticamente. Claro. Y después. Claro. Se van a dar cuenta ellos mismos, ¿no? Carlos, 25 equipos. Salgan dos jugadores. Son 50 jugadores para evaluarlos. Tampoco voy a decir que va a ser. Estos jugadores van a salvar el fútbol, pero no, pero de ahí van saliendo. Y ponte, los puede contratar Alianza, que hay que hacer exacto, ¿no? Alianza, Cristal, que mira, Trauco tuvo que irse a la U, y en la U tuvo posibilidad de ser convocado a la selección. Trauco jugó a Perú. Es el ejemplo más claro. Entonces, claro, eso se puede. Pero Trauco, Trauco sale porque él quiso hacerlo, Alex. O sea, no, porque él se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? ¿Qué hago aquí en Copa Perú, mano? Yo tengo talento. Y no, me voy. Claro. Así es. Es, depende de cada persona. Ya llegaste, Jack Durán llegó a la profesional, estuvo en Alianza Lima, tuvo su Copa Perú en Alianza Lima, pero lamentablemente pues no quiso seguir en Alianza. Claro, no quiso seguir su carrera en el extranjero. Sí, pues. Y eso le pasa a muchos jugadores, a muchos. ¿Ah? No, claro. La lista es enorme. La Copa Perú es la fiesta de los pueblos, del Perú profundo, el Perú entre equipos del norte, del sur, del centro. Llegan una finalísima, yo recuerdo la finalísima de estadios llenos, con las radios. Pero las de antes, porque la de ahora es una payasada, porque las finalísimas de ahora son unas payasadas, hermano. La del año pasado era increíble lo que pasó, ¿ah? Bueno. Por eso te digo, lo de los últimos años, finalísima de Copa, pero es un desastre, ¿ah? No habitan populares, partiendo de que no habitan populares, de ahí nomás Amalia. Pero ahí está mal. Es la finalísima. La popular no, mira, Oriente y Occidente. Sea el Estadio Nacional, el Estadio Matute, donde se juegue la finalísima, y abrir todo el estadio y que vengan 6 equipos, 7 equipos, lo que sea, y que vengan los pueblos, que bajen, que se vea Pachamama, pero también hay que, claro, hay que ver que a qué hora los programaban también, ¿eh? Los miércoles, creo, a la 1 de la tarde. Horarios malos también. No sean de contra malo. Antes en el Estadio Nacional te programaban domingo, a partir de las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Claro. Era 4, 6 y 8 de la noche. 4, 6 y 8 de la noche. Ahora a la 1 de la tarde, no seas abusivo. Claro, ¿y quién te programa eso? La televisión. Obvio. Sí, eso es lo que ha malogrado también un poco al fútbol, ¿eh? Eso es lo que también ha malogrado un poco. El monopolio. El sábado, los sábados en la tarde, no sé, lo pusieron hace cuando jugaba el equipo de Rosario. Estuvimos cubriendo. Mira, los sábados, el equipo. Los pusieron. Claro, sábado, recuerdo, en el Nacional. Contigo estuvimos, Ale, cuando campeonó el Rosario. Así es. El partido de la son los domingos. Carlos, ponte que clasifica un equipo, no sé, de Espinar, en el Cusco. El Juventud Espinar. Llega a la finalísima. En Espinar, el 50% no tiene cable, el 25% no tiene televisor, pero siempre en todo rincón del país llega la radio. La radio está más cerca de la gente.
hemos hecho radio, Carlos Bernal. ¿Ah? La radio estaba cerca. Y los señores están prendidos ahí en su chacra escuchando al Espinar de Cusco. Vienen los periodistas a narrar el partido, a llevarle a su gente las incidencias y le dicen, señor, está acreditado, no puede entrar. Tienen que ponerse al frente. Y nadie lo dice, nadie lo dice. Mucho mermelero. Es la verdad. Hay mucho mermelero. No, pero es culpa de la federación, pues, hermano, que permite eso. Es culpa de la federación que permite eso, porque acepta el dinero del consorcio y termina complicando todos los medios. Porque desgraciadamente no puede meter al saco a todos, porque el tema de la radio no afecta a nadie. El tema de la radio. Claro, eso es lo que siempre hemos criticado nosotros. Eso es lo que hemos criticado siempre nosotros. Mira, hay algo que debemos resaltar, compañeros. Y Vescable nunca hizo eso. Así es. Nunca le negamos la posibilidad a ningún medio. Nunca. Claro, más bien cuando nosotros íbamos a provincia y supuestamente deberíamos de tener la preferencia para tener una buena cabina y todo, jamás no, se interpuso y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo derecho, si no entran, pues, ¿no? No, nunca, o sea, dejó que haya libre libertad de prensa, que todos tengan la misma posibilidad. A veces ahora, nosotros, ¿cómo transmitíamos? Transmitíamos desde el techo, desde un costadito, pero transmitíamos. Ahí lo veía esa gente. Encima del caballo. Don Raúl Maraví. Claro, o sea, incluso Michael, ahora en la Liga 1 ya prácticamente han desaparecido todas las radios de provincia, ¿no? Ya nadie. Sí, es terrible. Es terrible. Sacado de circulación. Obvio. Por todos lados, a radios tradicionales en Ayacucho, en Huancayo, en todas, todas, en Cusco. En Cusco, yo recuerdo, había una radio metropolitana que me gustaba porque transmitían a los partidos de Copa Perú y allá, los partidos de Cienciano, de Garcilaso, y eran buenos transmitiendo, ya no se puede, ¿no? Imagínate, todo lo que se ha perdido, ¿no? Pero yo espero que esto cambie para el próximo año, ¿no? De verdad, yo espero que ahora que la federación ha asumido esto de la Liga 1, que ya se deje, pues, esto del monopolio, que no joroben, pues, ¿no? La verdad que no joroben, porque matan la libertad de prensa, y desgraciadamente acá tampoco no es que tengamos un gremio unido, que nos podamos, no sé, todos unirnos en una sola lucha, hermano, y ir contra esto, ¿no? Que se puede, ¿ah? En otros países no, se ha dado, pero bueno. Los jóvenes que quieren estudiar periodismo deportivo ya, pues, tienen menos posibilidades de trabajo, ¿no? Porque sí, ya es muy reducido el tema de laborar, ¿no? Es una cosa... definitivamente para la crítica. La gente sigue llamando, ¿ah? para el Vale de la Gloria, sigan comunicándose, gracias ahí por los saludos. Ahí está también. El Valecito. Ahí está el Vale de la Gloria. Así que cuando uno está más, cuando... Vaya a pedir, señor Sandro, ni me vaya a pedir, la vaya a comprar. Vamos a dar el ganador, que se va a ir a degustar ahí su sanguchón en a la Gloria. Toquemos el tema del Mundial. De Qatar, salieron las fechas, en noviembre, ¿no? 21 de noviembre, 5 de la mañana, hora peruana, va a ser la inauguración del Mundial en Qatar, del 2022. 18 de diciembre la final, ¿ah? 18 de diciembre. Así es. ¿Qué fechas, ah? Los escenarios son espectaculares, ¿no? Espectaculares. Ese escenario del partido inaugural, está viendo las imágenes, impresionante, ¿ah? El escenario. Sí. La sala de prensa parece una mansión, la sala de prensa. O sea, tiene toda va a ser bien complicado, ¿no? Va a ser bien complicado por los horarios, ver los partidos, ¿ah? 5 de la mañana. 5, 7 de la mañana. El señor Centurión que se levanta a la 1, ahora va a tener que madrugar. Señor Centurión, su alarma, por favor. Está complicado, Centurión, por los horarios, ¿ah? Miren, este señor me dice, se levanta a la 1, miren. Levanta a la 1, pues, señor. Lleva hilar, el señor. Se levanta a la 1, ¿qué culpa tengo? Mira, señor, no diga, pues, señor, usted, al que más le ha afectado la cuarentena es a usted, señor. Porque yo he tenido programa temprano, hermanito. Llegaba a tu casa, usted. Y de ahí. Yo he tenido programa tempranito. Rapidito.
Se cambiaba no, de ropa. No mienta, señor. Ahora, de la hora, porque usted sale perdiendo, Centurión, mejor ahí nomás déjelo nomás. Sí. Centurión parece músico. Los músicos, la mayoría, como trabajan de amanecida, duermen hasta la una. Y lo digo porque tengo primos que es músico y todo. Centurión parece músico. Pero bueno. Señor, no hablemos de boletaje. Sale perdiendo. No, pero usted no, lo peor es que usted no es ni de boleto, hermano. Usted ya por un tema que es ya de siempre, ¿no? Costumbre. Pianista. Sí. ¿Sabe por qué es pianista? ¿Por qué? Canta la Mire. Señor. No, yo le voy a responder al señor. El señor, bueno. No te he escuchado, ¿por qué le dices pianista? Carlos, yo le voy a responder al señor porque lo voy a dejar mal. Pensión 65, cuando dieron esa norma, el señor aplaudió y dijo, acá es pensión 65. Nada más. Ahí lo dijo, dejo ahí porque tengo gracias pero yo, bueno, vi que en su Facebook puso gracias su mala. Gracias. Era por eso. Era por pensión 65. Ahora voy a acompañar a todas a cobrar su jubilación. Pero bueno, lo dejo ahí. Vamos con los comentarios, a ver de la gente, que esta hora de la noche está, bueno, agradecimiento a todos realmente, la verdad que nosotros nos sentimos felices de que el canal haya crecido, de que nos sigan todas las noches, le hemos puesto terapia, repetimos, porque para nosotros y para ustedes esto es una terapia, para desestresarnos de todo el trajín de la mañana, de la tarde, del trabajo, así que, Cristian Estacio Vivanco, son más de las 9, qué raro que Bernal no esté pidiendo comida, dice Cristian Estacio Vivanco. Porque ahorita despierta la anaconda. Harold Alvarado, pianista porque se toca solo toda la noche, dice. No, Michael. Dios mío. Dime. Michael, lo que pasa es que el señor, como es quincena, está tranquilo, porque si fuera fin de mes, Banco de la Nación a la vez. Así. Alejandro Monchón Alfaro. Centurión se levanta de frente a almorzar, dice. Saludos para Alejandro Monchón Alfaro. Para Connie Yin, ¿ves cable? Transmitirá todos los partidos, dice, con la narración de Centujé, Clavito Comentarios, El Osito Tech y Silvio Valencia. Ahí está Connie Yin. ¿Eh? Nosotros así hemos transmitido. La segunda, la verdad que era impresionante. ¿Eh? Era impresionante. Diego Barber, la final del Mundial debería ser en el Estadio de la Balanza en Coma, dice. No, pues Diego, no seas abusivo. No tiene una sola tribuna, el Estadio de la Balanza, solamente la de Oriente. Wilmer Daza, Payarco está loco, dice, por ese vale. El amigo Payarco, saludos para Wilmer Daza. Saludos para Wilder. ¿Qué será la vieja? Hace tiempo no vemos a Payarco. Quiere bajar de peso. ¿Qué será la vieja? Jairo Vivanco Cárdenas, no le cambie el nombre de la Copa Perú, señor, respete a mi provincial, Michael. Riquito Polo, y señor Clavito. Regáleme un Ruffer Jim pitillo y apretadito, dice Jairo Vivanco Cárdenas. Jairo está medio raro, Es eso de pitillo y apretadito. Jairo, qué apretadito. Joseph Yang. Sí, claro. Joseph Yang, tío Centurión, con toda la experiencia que lo caracteriza, ¿usted cree que si Universitario se va a segunda, es una nueva oportunidad para que se reorganice y cambie todo? Caso River y Juventus, su opinión sea frontal, dice José Guián. Muchas gracias, que siempre nos acompaña. ¿Qué opina, Centurión? No, lo que pasa es que están frescos acá en la... ya. No, si a no, ver. Julio, no es antibala, pero ya viene una foto especial. Julio Sandoval Saturno. ¿Quién está más cerca de la avenida? Vamos a ver quién está más cerca
cerca de la Avenida Canadá en La Videna. Bueno, seguimos. Julio Sandoval Saturno, que también siempre nos ve, dice: señor Michael, disculpe por la tardanza, pero como buen seguidor que soy, veré la repetición, dicen Peluchín Coach. Ahí hemos visto a Peluchín Coach, su canal, y la verdad que el intro no nos gusta. Sí, pero el intro no me ha gustado, nada más que nos ponen en nuestro programa. Pero bueno, ya. Víctor Velarde. Saludos para Víctor Velarde. Saludos para Víctor Velarde. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por vernos. A ver, más comentarios de la gente. Agradecimientos a todos. A Yuses RG, señor Centurión, y los desayunos para los niños de mi barrio, ¿para cuándo? Ya vamos a llegar a fiestas patrias, señor, y nada. No, perdón. ¿Se acuerda? Saludos para Yuses RG. Perdón, acá no hay broma, eso ya está coordinadito, ¿ah? Eso está coordinado. En eso nosotros somos serios, por si acaso. Eso está coordinadito. Nosotros acá no, que fotito, que mira, que no, señor. Acá la cosa como no, son. Pero igual una fotito tiene que haber, señora, para que la gente crea, porque piensa, estos hablan, no hay nada y no se van, tiene que haber una fotito. El señor Pablo de la Torre no pone foto, y me parece muy bien, y hace 6 años que lo hace, pero por esta vez fotito ya, por esta vez para que la gente vea. A mí no me gustan esas fotitos. Iván S.A., para el señor Centurión, en Espinar no ha llegado la civilización, respete, dice, pues señor Centurión, o sea, para usted no ha llegado el cable allá. Para usted señor, no llegó el cable allá en Espinar, señor, respete, este pues. Te apuesto que este señor ni siquiera ha ido a Espinar, pero bueno, siga. Yussi Bazán, pero se ha llegado cable, Sandro, yo he estado en Espinar, he pasado, he ido a Sicuán y Espinar sí hay, señor. Espinar, usted ha estado en el centro de Espinar, los lugares más alejados. Hay lugares que no llegan, ¿no? No generalice, señor. Perdón, señor. Usted llega a Espinar, a su hotel, agua calientita, de ahí no sale, verifica si hay vida nocturna, si no hay se queda, si no sale un poquito. Mire lo que habla el señor. Viene la Copa Perú y ellos están escuchando y cuando le dicen, amables oyentes de la ciudad de Espinar, la federación no nos deja ingresar al estadio porque no tenemos derecho. Matan la vaca. Así es. Yussi Bazán dice, Clavito, el presidente del pueblo, dice, ahí está, Yussi Bazán, quien deja su comentario. José Carlos, saludos, kinesiólogos deportivos, dice, ya, pues, kinesiólogo nos ha puesto, José Carlos, saludos para José Carlos. David Cara, foto pagándole a Solari, dice, quieren foto pagándole a Solari, señor Centurión, ¿eh? Esa arruga todavía no acaba, ya tiene tiempo. A Anthony Portilla dice, muy bien, señor Dávura, apoyando a la gente necesitada, como tiene que ser. Anthony Portilla. El señor Centurión ya se ponga derecho, porque ya van dos cosas ya que están. Sí, señor, de una vez. Pasa el tiempo. Carlos Godoy. Estamos hablando de usted y que se ponga derecho. Mire lo que habla este señor. Pensión 65. Mira, pero el señor es demasiado. Mira, Solari del año pasado al colega Solari. Y Carlos Godoy, que le gusta. Esa sí le gusta. Carlos Godoy, que siempre nos ve también, muchas gracias. La final del Mundial debe ser en la zona turística de San Juan del Urigancho, dice, ahí está. En la cancha de Mariátegui, tiene que ser la final ahí para Carlos Godoy, un saludo. En la Cuarta Maravilla. Ahí está, Connie Yin. Esa arruga debe ser con interés, dice Connie Yin. Tiene que ser así, ¿ah? Tiene que ser con interés. Y las dos polladas a María José también, a esta feta, dice, ahí está Connie, le hace recordar, señor Centurión, las polladas a María José, pues, pensión 65 a Sandro Centurión, no, todavía no llega a 65, ya está cerca, pero todavía no llega. Harold Alvarado, muchas gracias por vernos, para Yussi Bazán, saludos para toda la gente que sigue comentando. Hoy también rapidito lo de Sebastián Latorre, no ha fichado por toda esta temporada por la gente de Vallejo. En la mañana miramos el comunicado, se desvinculó de Cantolao y es jugador del equipo trujillano. El día de mañana está viajando hacia Trujillo en un minivan. Hoy día brindó declaraciones, ha dicho, en una minivan se va a Trujillo y el día viernes ya estará pues entrenando, si Dios quiere, como dice él, con el equipo Poeta, el equipo del Chemo Vallejo, su nuevo club. Este equipo de Sebastián, este jugador Sebastián y el otro de Binacional, ¿cómo se llama? Aldair, ¿no? Aldair Rodríguez. Sí. Van bien estos muchachos, ¿ah? Van bien estos muchachos. Bueno,
Este año no marcó goles Sebastián Latorre, ¿eh? El año pasado sí, con camiseta cantolado anotó 6 tantos, este año sí fue titular, pero no anotó, no tuvo posibilidad. Lo quería la U en un momento, estuvo boceado para Universidad de Deportes antes, a inicio de año. A ver, un número del 1, a ver, acá han llamado 28 personas, ¿ah? 28 personas por su valecito. Por su valecito, ¿ah? ¿Quieren su juguito o sus hamburguesas? ¿O su pollo broste? A ver. Para Payarco no hay. Para el señor pianista, Centurión, dígame un número, señor pianista. Un número, del 1 al 28. ¿De qué número? ¿Qué número? Del 1 al 28. Del 1 al 28. Del 1 al 28. Ya, 28, Zap. Ya, el número 15, señor, pensión 65. A ver, 15. Por acá está 15, acá está. A ver, es el amigo Juan Carlos Yaltahuamán de San Juan del Lurigancho. Ahí está. Muy bien. Yaltahuamán de San Juan del Lurigancho. Mira, bastante, ¿ah? ¿Eh? Bueno, mientras se ponga con producción. Vale, con la producción, para que se lleve para acordar con el vale, y se puede comer sus riquísimos sanguchones de A la Gloria. Así que, señor Pablito, por favor, ojo, que pase el las imágenes, por favor, señor Pablito. Las imágenes, ¿no? Las imágenes. A ver, la foto. Señor, las dos fotitos, por favor. Ahí está. Y todavía, mire, usted tiene la cevichería de la victoria en decirme, y mire este señor. Mire, ahí está. Muy bien, ¿eh? Buen jalea. Buen jalea. ¿Qué te Viendo Cayeta, ¿qué le estaba floreando ahí? Foto en Mendoza, Argentina, estaba el Hotel de Perú ahí. Está ahí. Este señor, ve. Y la otra, por favor, y la otra, señor Pablito, por favor. Dios mío. Está, muy bien, tiene jale el señor, está bien. ¿Por qué para en el aeropuerto? A ver la portada, señor. Ahí está la portadita, ponga la portada. Tiene jale, me parece bien. Señor Pablo, ahí sale. No ponga la de Ninsun Cauti porque ya lo botan de la casa, pero ahí está. Mire. No, qué mal que es esa foto. Está con la bachelet. Dios mío, mal que es esa foto. Pablito, ponga la última. Terrible, ya lo veo. De malo sería que salga una foto con la porca, que también está ustedes en los viajes son terribles, ¿ah? Terribles esos viajes, ¿ah? Dios mío, Cuidado. Muy bien, están con jale, está bien. Todo lo que vale, ¿no? Con esta nos vamos. Ya, con esta. A ver. Uy, ahí está, buena foto, ¿ah? Ese es en la cancha de los muertos. ¿Te acuerdas, Ale? La cancha de los muertos. Partido de Municipal. Ahí está con mi tío Paco Duval. Ese transmitiendo con el golazo de Callao. Paco Duval, que en paz descanse, mi tío Paco Duval. Ese fue en la cancha de los muertos. Ahí cuando hacíamos radio con Alex. Hace tiempo, 2012, ¿no? 2012. Por ahí. Michael. Claro. Ahí estaba Guaguita. Recién aparecía. Miren qué tiempo, o sea, terrible foto que sacó Pablo Peña. Terrible foto. ¿Ah? Paco Duval, ¿cómo decía Paco Duval? ¿Te acuerdas, Bernal? Claro. Aplaudan, no dejen de aplaudir. Después decía que en la tabla de posiciones de tu vida. Es fiesta y pasión de multitudes, así decía. Sí, pero también decía que en la tabla de posiciones de tu vida. Dios ocupe siempre el primer lugar. Ahí está. Y cuando se despedía. Decía, claro. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Paco Duval. Pero bueno. Y ahí está. ¡La torre!
ahí está. ¿Cómo vas a sacar cuando era perro, señor? Ahí está. Cuando era soldado. Yo sí he sido soldado. No he sido soldado Bamba. No he sido soldado Bamba. No, es que yo no he sido soldado. Yo no he sido soldado. No ha sido así de refilón nomás como el señor, pura finta, pura pantalla nomás. No, yo no he servido, señor. Ha estado en el lugar, ha servido a la patria. Mire, no, al menos el señor Carlos de la Torre y quien habla, hemos agarrado granadas, metralleta, pistola. Usted no agarró ni la pistola de agua, ni el carnaval, ni los clubes, la reventaba. Usted no venga acá, pues, señor. Ni en los carnavales se escondió en su casa, en la ventana, para que no lo moje. Ni pistolita de agua. Pablito, la última. A ver, ¿qué? Es más fácil. La última. Para ver las fotos, le encanta al señor, le encanta. No, pues, para todos es. Ahí está, antes de los frijoles, ponga esa fotito, señor. Ahí está. Esa es la última, ya, la del estribo. No, ahí está. Pues, ¿cómo sacar esa foto? Es este. Me encanta esa foto. Me encanta, señor. Antes de cerrar el programa, quería saludar al Club Real Unidos del profesor Gruber Guamán Lachos. Gruber, que está de aniversario, ¿no? Este Club Real Unidos de San Juan del Lurigancho, que está de aniversario, me invitaron hoy a su ceremonia, por eso ingresé un poquito tarde. Y bueno, nada, saludar por sus 8 aniversarios. Ya hay 2 chicos que están, uno en Alianza, el otro en Universitario de Deportes. En estos 8 años de vida institucional me alegra mucho y espero que estos chicos saquen la cara, pues, por nuestro querido San Juan, ¿no? Por nuestro distrito. Y me alegra mucho, ¿no? Que ese trabajo de chicos de barrio esté dando resultado, ¿no? Le está dando resultado al profesor con un trabajo social, con un trabajo de apoyo, básicamente, pues, a estos jóvenes que de verdad a veces no tienen ni para el agua, ni para entrenar, ¿no? Entonces, ahí se les apoya y me agrada mucho. Así que felicitaciones al Club Real Unido del profesor Gruber. Los frijoles, Carlos La Torre. Bien, pues vamos con los frijoles. Ya tenemos ganador entonces del vale de 20 luquitas. Ojo, hay que decir al ganador que tiene que ir de lunes a jueves. Vamos a sortear vales. Gracias al amigo Nelver por regalarnos valecitos de 20 mangos. Ojo que estos 20 mangos tienen que usarlo. No es que yo voy y compro una de 10 lucas. Sandra, no vas a hacer eso, ¿eh? Compro una de 10 lucas y después voy a querer que me den mi vuelto de 10 soles. No. Tienes que usar. No, si tú cuesta 10, te compras un jugo que está a 10 y ya están los 20. Pero no, eso nada no. Que, ¿no? O sea, Hay una anécdota ahí con Carlos, ¿no? De unos calzados ahí. Fue el vale y primero fue a preguntar ahí cuánto cuestan los calzados y ya. Los más caros. El más caro se lo llevó. ¿Quién se lo llevó? ¿Quién? No eran los de canje, no eran. Es que no de canje siempre peroco, son diferentes, ¿no? Bien, agradecemos entonces, Pablito Peña, a los frijoles, porque antes que se coma las tripas a mi compadre Bernal. Mi anaconda está sonando. Ya está sonando, ya he escuchado ahí como. Bien, señor, a ver. Este dedo de ahí, este dedo con callos. Ya, siga, señor. Chifa, señor Kion, de Alejandra Palomino. Chifa, señor Kion, con todos los protocolos. Ya, compañeros, muy pronto vamos a ir a comer un chifita a esta hora de la noche. Llamen al 9999961 72 o al 377-5778. Chifa, señor Kion, con todos los protocolos de seguridad, ¿eh? Talleres de conversiones acá, Roy Nilsack, atención, 990-2678-42, vayan al taller de conversiones a gas, Roy Nilsack, y van a tener, pues, los mejores descuentos. O sea, le dice, lo vi en terapia deportiva, señor Roy, y descuentazos, taller de conversiones a gas, Roy Nilsack. Agradecemos también a Frigo Illa, 994-50-75-80, ojo que Frigo Illa está de aniversario, mañana está, si usted llama, diciendo que vio el programa, está de aniversario, segundo aniversario, ¿eh? 2 añitos ya de mi amigo Frigo Illa,
y nos ha invitado a una parrilla, ahí en casa. Podemos ir a la parrilla ahí en Frigo Illa, las mejores carnes, ¿sabes? Las mejores carnes, carne argentina, un asado de tira, ¿no? Frigo Illa, 994-50-7580. Llamen a Foto, las mejores fotos, ¿sabes? Las mejores cámaras en HD, ¿no? Las mejores marcas, además, en Foto Clau. Usted puede llamar a los teléfonos en Foto Clau al 991-50-6438 o al 928-78-5209. Y Excelen y Ruffer Jean, marcando tendencia, son tendencia en la moda. Ruffer y Excelen Jean, pantalón pitillo, semi pitillo, hay clásicos, hay jean rasgado, hay pantalones drila, todo lo que usted desee, siempre que vayas a comprar, fíjate, dice Excelen Ruffer Jean, esa es la marca. Lavandería Centu-G, Lavandería Centu-G, una empresa líder, lavando para usted. Atención clínicas, hospitales, atención empresa de transporte, todas las empresas que quieran lavar, 993-090-0678, Lavanderías Centu-G, una empresa líder, lavando para usted. Y Rapid Wash, lavamos su carro como si fuera nuestro, 938-62-2085, Lavandería Rapid Wash. El carro, el otro día llevé mi carrito, salió Piti Clean, nuevecito, 993, Rapid Wash, 938-62-2085, gracias, Pablito Peña, siempre atento. Gelatinas La Tacneña, marcando diferencia en calidad. Gelatinas, flan y mazamorras, Gelatinas La Tacneña son lo máximo, marcando diferencia en calidad. Gelatinas La Tacneña. Ahora para la lonchera del niño en casa, una gelatinita calientita, ¿no? Calientita porque está haciendo frío. Así es que ustedes busquen siempre Gelatinas La Tacneña. Hamburguesería y juguería a la gloria. Acá está el vale, ¿eh? Hamburguesería y juguería a la gloria, jugos caseros, esas hamburguesas hechas como en casa, como lo hace la abuelita. Usted puede llamar al delivery, 979-92-98-38, Hamburguesería y Juguería a la Gloria. Llame de inmediato, llame ya, ahí están los teléfonos. Y también, Carlos, Urban Club, por supuesto, Urban Club, ¿no? Un polito elegante, politos ¿no? urbanos, polo para gente joven como nosotros. Usted puede buscarnos en el Facebook como Urban Club Moda o al teléfono 978-61-64-44. Urban Club, polos elegantes, pollería, el Fogón del Rey, Alex. El Fogón del Rey, ¿no, Carlos? Los mejores pollos a la brasa en San Juan del Uriancho. El Fogón del Rey, No hay otro. Los teléfonos para delivery. Podríamos coordinar para ir al Fogón, todos juntos, ¿saben? Podríamos ir. Aparte, también tengo que entregarle sus politos de Urban, compañeros, que quería entregar porque ya los tengo. Carlos, vamos a hacer la invitación a dos personas más que sigan el programa, que compartan, para que nos acompañen en el Fogón, siempre y cuando guardando. Es muy buena idea. Distanciamiento. Tú sabes que las mesas del Fogón son grandes. Si las instalaciones están bonitas, son grandes, ¿no? Y tranquilamente podemos ir un fin de una tarde y a Bernal en la entrada, nada más, porque si le ponemos para el lado de la cocina, perdemos. A la entradita, a su tía, a la entrada. Listo. Nos vamos, chicos. Cuídense por eso, ¿no? Volvemos mañana a las 8:00 PM. Cuídense. Listo. Chao. Permiso.